Buenas noches, chicos. Para los que acaban de entrar, vamos a estar esperando unos minutos más para que se unan más a la llamada. Y de igual forma, les recordamos para que mantengan su micrófono y cámara apagada en todo momento durante la trivia, para que todos puedan ver las preguntas claramente y no haya ningún problema. Posterior a esto, se les va a estar mostrando todo lo que va a ser la iniciativa de las neurotrivias de los 3 días y se les va a explicar toda la mecánica de la actividad, para que cualquier consulta que ustedes tengan se les va a aclarar ahorita en unos momentos. Gracias. De igual forma, esta trivia va a quedar en nuestro canal de YouTube de SESEMUL Panamá, para que si quieren revivir la trivia o cualquier consulta, lo pueden ver en nuestro canal de YouTube, ya que quedará ahí guardada. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Dando inicio a la actividad del día de hoy, tenemos la neurotrivia del día número 1 sobre la anatomía de cabeza y cuello. Posteriormente voy a presentar a los autores de esta trivia, que van a pasar a explicar todo lo que corresponde a cómo nos vamos a manejar con la actividad estos 3 días, que espero que sea de su agrado. De igual forma, que esta es una actividad avalada por el Comité Permanente de Educación Médica y el Comité Permanente de Relaciones Internacionales, CEPRI, ambos de la FELSOCEN, al igual que de medios virtuales latinoamericanos. De igual forma, agradecemos a Grupo CTO, ya que ellos van a ser nuestros principales patrocinadores de nuestros premios. En este caso, ellos van a estar dando premios a los 3 primeros lugares, que va a incluir diferentes dinámicas, ¿no? Entonces, los voy a dejar con los chicos y buenas noches a todos y esperemos que les guste la trivia del día de hoy. Buenas noches, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Estamos muy agradecidos de que tenemos 51 participantes. Creo que nunca nos esperamos tanto, con todo y que hay 100 y pico en el grupo. Y bueno, voy a ir comenzando. ¿Cómo jugar? Lo primero es que tienen que entrar a la página de Kahoot. Es importante que sepan que en el Kahoot no van a poder ver las preguntas, solo van a tener 4 opciones, los 4 cuadrados de colores que son típicos de él. Tienen que colocar su nombre y apellido y tienen que asegurarse de poner el mismo nombre y apellido por los próximos 3 días. Suena bobo, pero escríbanlo igual, sean bien
cautelosos porque si los nombres no salen igual, sus puntos no van a poder calificar para los premios. El PIN para el Kahoot es 18195 20. Lo enviamos al grupo de WhatsApp y está aquí en esta página del Zoom. Yo voy a leer las preguntas en la pantalla y una vez lea las preguntas, cuando llegue a la opción D, todas son de A, B, C, D, voy a iniciar el tiempo del Kahoot y van a tener 30 segundos para responder las preguntas. Son de escoge mejor la mejor respuesta. El cuadro rojo es A, el cuadro amarillo es B, el cuadro azul es C y el cuadro verde es D. De igual forma, antes de cada pregunta, yo tengo una imagen para darles un recorderis de eso, porque sé que a veces se nos pueden olvidar con el estrés y la ansiedad de querer tener las preguntas bien. Entonces, ¿cómo se pueden ganar los premios? Básicamente, nosotros vamos a recopilar todos sus puntajes de todos los días y al final de la trivia los vamos a sumar y las tres personas que tengan los mayores puntajes acumulativos se van a ganar los tres primeros premios. Y los únicos. Además de eso, repito, es muy importante que usen el mismo nombre, porque si no, no les vamos a poder dar el premio que se merecen. Entonces, habiendo dicho eso, les enseñamos nuestras referencias. Si alguno de ustedes desea recibir esto por WhatsApp, con mucho gusto, para estudiar para mañana o lo que sea. El día de mañana serían todas iguales menos una, igual se lo diríamos. Entonces, este es el cuadro que les estoy hablando. Como les dije, A es rojo, B es amarillo, o el color ese amarillo, naranja, C es azul y D es verde. Voy a esperar que el número de personas en el Kahoot llegue a 27, a las 55 que estamos aquí, por ahora solo van 29, así que bueno, vayan uniendo. De igual forma voy a regresar al otro slide para que puedan ver el pin los que no lo han visto. No sé si alguno de mis compañeros quiere decir algo, que se me ha olvidado. Lo que sea, por mientras que esperamos. Buenas noches. Bueno, solamente para recordarles que es súper importante el hecho de que en el Kahoot, en la página del Kahoot, no les va a salir la pregunta. La ventana del Kahoot solamente va a ser para escoger la respuesta, así sea A, B, C o D. Recuerden que las preguntas las vamos a estar proyectando nosotros acá en el Zoom. Así que tengan muy en cuenta eso. Sí, les va a pedir un PIN, que es el que estamos proyectando aquí, pero como dijo mi compañero, es muy importante, les va a pedir un nombre. Es muy importante que pongan su nombre y su apellido, y si tienen planeado o no, como van a participar los tres días de la trivia, es muy importante que los tres días usen el mismo nombre. No sé si alguien más tiene alguna pregunta acerca de cómo jugar. Si tienen alguna pregunta, porfa, escríbanla en el chat, voy a revisarlo. Los micrófonos están todos en mute. Bueno, si no entra tu nombre completo, trata de poner tu primer nombre y tu primer apellido, o tal vez tu segundo apellido para que cumpla con los caracteres. O todas tus iniciales, tal vez. Si solo te cabe el primer nombre y todas tus iniciales también. Se nos olvidó decir, son 20 preguntas por día, para que lo sepan. 20 preguntas por día y son 30 segundos por pregunta. Y los 30 segundos inician después
que yo termine de leer la opción D de la pregunta. Así que en verdad tienen, en antes le tomamos el tiempo, tienen como 20 segundos extra. Sí, sí vamos a leer las preguntas. Vamos a dar hasta las 7 y 15, por ahora van 40 personas. Roberto, me parece que podríamos dar un par de minutitos más, ya que hay gente que todavía no ha ingresado a Kahoot y están teniendo dificultades. Los que están preguntando si el Kahoot hay que descargarlo, es solamente una página web. Van a kahoot.it y inmediatamente les va a salir para meter un PIN. Solamente tienen que meter el PIN y su nombre y su apellido, o su nombre y lo que les quepa. Pero lo mismo a los 3 días. Si quieren pueden poner su inicial y su apellido. O si tienen un segundo nombre, las dos iniciales y su apellido. Traten de que sea lo que los vaya a identificar y que no sean dos personas con las mismas iniciales o lo que sea. No se preocupen si les sale see your nickname on screen. Eso no se deben preocupar por eso. No pasa nada. Solo recuerden, las preguntas van a ser proyectadas aquí y las respuestas ustedes las colocarán en el Kahoot. Chicos, vamos a dar hasta las 7 y 20, en especial por respeto a los que sí estuvieron temprano. Y como somos todos estudiantes de medicina, todos tenemos otras responsabilidades que cumplir con. Traten de mañana unirse lo más rápido posible. Y vamos a tratar de no dar más de las 7 y 10. Gracias.
Vamos a ir empezando. Ya la cantidad de participantes es igual a la cantidad de participantes en el Zoom, así que vamos a ir empezando. Voy a repetir cómo jugar para los que tal vez no estuvieron aquí en ese momento. Tienen que ingresar a la página de Kahoot, colocar su nombre y su apellido. Si su nombre y su apellido no cabe, pongan su inicial o su inicial y la inicial de su segundo nombre y su apellido. Es muy importante que pongan lo mismo que coloquen hoy el resto de los 3 días, porque los puntos son acumulativos. Entonces, si el nombre no es igual, no vamos a sumar sus puntos. Las preguntas van a ser proyectadas en la pantalla. Yo las voy a leer y una vez llega la opción D, que es la última opción en todas las preguntas, voy a iniciar el tiempo del Kahoot, que van a ser 30 segundos. Esto significa que van a tener aproximadamente 50 segundos por pregunta. Son de escoger la mejor respuesta. En el Kahoot no van a salir ni A, ni B, ni C, ni D. Va a salir un cuadro rojo, uno azul, uno amarillo, uno verde. El cuadro rojo es A, el cuadro amarillo es B, el cuadro azul es C y el cuadro verde es D. De igual forma, yo les voy a recordar esto antes de cada pregunta, por si se les olvida. Y bueno, creo que lo dije todo. Estas son nuestras referencias. Si alguien las quiere, no duden en contactarnos y con mucho gusto se las enviamos. Así sea para estudiar o para lo que quieran. Recuerden que hay 2 días más de trivia y para los otros 2 días son básicamente las mismas referencias, con pocas excepciones. Este es el cuadro que les estoy hablando. Les puede salir así o les puede salir de forma vertical. Les digo una vez más, A es rojo, B es amarillo, C es azul, D es verde. Recuerden que no, en la ventana del Kahoot no les va a salir la pregunta. La pregunta la vamos a estar proyectando en el Zoom. Así que es muy importante que tengan las dos ventanas abiertas. El Kahoot para elegir la mejor respuesta y el Zoom para leer las preguntas y las posibles respuestas. Y para agregar a eso, en cada slide hay varias preguntas que tienen una imagen y pueden usar esa imagen para deducir la respuesta. Así que no se enfoquen solo en mi voz. Usen los recursos que les quisimos dar. Entonces, habiendo dicho eso, vamos iniciando. La pregunta número 1. Para acceder al par supercularis en un abordaje quirúrgico, ¿sobre qué punto craniométrico deberíamos ubicarnos? La opción A, el terion; B, asterion; C, bregma; D, lambda. Se inicia. Y la respuesta es A, terion. Como pueden ver aquí. La mayoría la sacaron bien. Los felicito. Les recuerdo: A, rojo; B, amarillo; C, azul; D, verde. Pregunta número 2. ¿Cuál de las siguientes estructuras anatómicas se ubica en la cara posterior del cráneo? A, la porción mastoidea de los huesos temporales; B, el punto craniométrico pregma; C, el foramen parietal; D, la fosa incisiva.
La respuesta correcta es A, la porción mastoidea de los huesos temporales, que se puede ver. Nuevamente, A, rojo, B, amarillo, C, azul, D, verde. Pregunta número 3. En un recién nacido, la fontanela anterior se encuentra en la intersección de las siguientes estructuras. Opción A, sutura sagital, sutura metópica y sutura lamboidea. B, sutura lamboidea, sutura coronaria y sutura sagital. C, sutura coronaria, sutura sagital y sutura metópica. D, ninguna de las anteriores. Disculpen, eso está mal subrayado. La opción correcta es la C. La sutura coronaria, sutura sagital y sutura metópica. Como podemos ver, la metópica, coronaria. Como les dije, A, rojo, B, amarillo, C, azul, D, verde. Pregunta número 4. ¿Cuál de las siguientes vértebras cervicales carece de proceso espinoso y cuerpo vertebral? A, C7, B, C4, C, C1, D, ninguna de las anteriores. No sé quién fue el que lo escribió, pero si lo pudiera borrar, por favor. Respuesta C1 o Atlas. A, rojo, B, amarillo, C, azul, D, verde. ¿Qué tipo de fractura se observa en la siguiente imagen? A, fractura de Lefort, B, fractura de Lefort 2, C, fractura de Lefort 3, D, fractura calvaria.
Y la respuesta correcta es A. Miren que hasta el momento es la pregunta con menos respuestas correctas y qué buena coincidencia porque aquí es una sorpresa que les tenemos. La respuesta correcta es A, como les dije, fractura del EFORT 1. Entonces, a continuación, tenemos una intervención de parte de una cirujana maxilofacial que serían las personas encargadas del abordaje de este tipo de trauma. Ella es cirujana maxilofacial de la Universidad de Panamá, especializada en Puerto Rico. Especializada en Puerto Rico y nos va a dar una pequeña explicación de lo que son las EFORT. Saludos, les habla la doctora Anabel Herrera, cirujana maxilofacial. Les comento un poquito sobre las fracturas del EFORT, que son básicamente una fractura del hueso maxilar, que es hueso de la cara que porta los dientes de la arcada superior. Hay tres tipos de fractura EFORT, hay EFORT 1, EFORT 2 y EFORT 3. La EFORT 1 es una fractura en sentido horizontal. Vamos a tener fractura en el área posterior a nivel de la unión pterigomaxilar, que se va a extender de un lado al otro de manera horizontal sobre los ápices dentarios. En esta fractura va básicamente a estar despegada la arcada dental del resto de la cara. Tenemos la fractura del EFORT 2, que es una fractura piramidal, donde vamos a tener fractura en la base, en la parte inferior, a nivel pterigomaxilar, que se va a extender hacia arriba en la unión cigomático-maxilar, se va a extender en la pared interna de la órbita y termina en su vértice de la pirámide, que es la fractura a nivel nasofrontal. Esta es una fractura piramidal. Y la EFORT 3 es una fractura donde tenemos desprendimiento de todos los huesos de la cara con respecto al cráneo. Básicamente va a estar completamente despegada la cara del cráneo del paciente. Esta es una fractura que se va a extender en su parte inferior a nivel de la unión pterigomaxilar. También vamos a tener fractura a nivel frontocigomático, ¿verdad? Y vamos a tener fractura a nivel frontonasal. Espero que con esto haya podido informarles de manera un poquito superficial, pero divertida, acerca de las fracturas del EFORT. Entonces, bueno, como veíamos en esta imagen, como mencionó la doctora, en la EFORT tipo 2, veríamos la ruptura hasta este punto, déjenme tratar de señalar. Hasta este punto incluiría la nariz. Y en esta fractura, como no es así, es una EFORT tipo 1. Queríamos tratar de darles algo que les agregara valor y les pudiera servir para más adelante. Como les he mencionado, A es rojo, B es amarillo, C es azul, D es verde. Pregunta número 6. La secuela más frecuente de las fracturas de la órbita. A, hemorragia infraorbitaria. B, protrusión del bulbo ocular. C, hemorragia del seno maxilar. D, todas las anteriores. Gracias.
Y la respuesta correcta es D. Esta imagen en realidad es de la doctora y es de una cirugía que ella hizo. Como les he dicho, opción A, rojo, B, amarillo, C, azul, D, verde. Pregunta número 7. La siguiente estructura limita lateralmente la fosa temporal. A, el arco cigomático. B, la cresta infratemporal. C, el hueso frontal. D, las líneas temporales. La respuesta correcta es A, el arco cigomático. ¿Qué se puede ver en la imagen? El dibujo. A, rojo, B, amarillo, C, azul, D, verde. Octava pregunta. Una paciente de 15 años ingresa a la sala de urgencias porque 3 horas antes, luego de bostezar, su mandíbula permaneció descendida y ahora le es imposible cerrar la boca. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? A, luxación de la articulación temporomandibular, B, artritis de la articulación temporomandibular, C, fracturas del cuello de la mandíbula, D, parálisis del nervio facial. Ya. Y la respuesta correcta es A. Bueno, en esta imagen podemos ver que la respuesta es la luxación de la articulación temporomandibular. El síntoma de una luxación de la ATM es que la mandíbula se bloquea en una posición abierta y no puede cerrar la boca. Esto puede pasar repetidas veces en personas que tienen los ligamentos de la ATM sueltos. A estos pacientes se les recomienda bostezar con la boca cerrada para evitar esta luxación. Bueno, el diagnóstico se hace analizando la posición de la mandíbula y aquí en esta imagen radiológica podemos ver cómo el paciente no puede cerrar la boca. Gracias, Adriana. Como les he dicho, A, rojo, B, amarillo, C, azul, D, verde. Pregunta número 9. Mediante la palpación de las fontanelas en el lactante, usted puede... Determinar A, el grado de hidratación del lactante, B, la edad exacta del lactante, C, el progreso del crecimiento de todos los huesos del cráneo, D, el nivel de presión arterial.
La respuesta correcta era A, el grado de hidratación del lactante. Ok, ¿por qué la respuesta correcta es la 9? En los recién nacidos, como sabemos, los huesos de la calvaria están separados por fontanelas. ¿Qué son las fontanelas? Son membranas fibrosas y pueden palparse en la profundidad del cráneo como zonas suaves. Entonces, mediante el grado de lactación, de hidratación del lactante, podemos determinar, mediante la palpación de las fontanelas, podemos determinar el grado de hidratación del lactante. ¿Por qué? Porque si el niño tiene, incluso está desnutrido, tiene una insuficiencia de líquido en el cuerpo, la fontanela va a estar deprimida. Específicamente por eso, porque hay una insuficiencia de líquido en el cuerpo, o sea, está deshidratado. También, mediante la palpación de las fontanelas, el doctor puede determinar el progreso del crecimiento de los huesos frontal y parietal, y también el nivel de presión intracraneal, ¿no? O sea, el abombamiento de la fontanela también nos va a indicar que hay una presión, o sea, un aumento de presión sobre la cabecita del bebé. Muchas gracias, Lea. La pregunta número 10. ¿Qué nervio craneal se verá afectado en la fractura del foramen yugular? A, el nervio craneal 10. B, el nervio craneal 11. C, el nervio craneal 5. D, el nervio craneal 2. Disculpen, eso también estaba mal puesto. La respuesta correcta es B, el nervio accesorio. Como podemos ver en la siguiente imagen. Aquí está. A, rojo. B, amarillo. C, azul. D, verde. Pregunta número 11. 5 meses después de una cirugía de cuello, una mujer de 30 años que se dedica a cantar regresa a su médico porque experimenta periodos intercalados de afonía y alteraciones en la voz. ¿Cuál puede ser la causa más probable de sus síntomas? A, lesión de los nervios laríngeos recurrentes. B, lesión del nervio vago. C, fractura del hueso hioides. D, cáncer de laringe. Recuerden, más probable. La respuesta correcta es A.
Ok, ¿por qué la respuesta correcta es A? El nervio laríngeo inferior, o sea, la porción terminal del nervio laríngeo recurrente, es el principal nervio motor de la laringe. Entonces, en el caso de esta señora que tenía una cirugía de cuello, tenía voz ronca y aparte de eso, alteraciones en la fonación. ¿Eso qué nos indica? Que hay una lesión de este nervio. ¿Por qué? Porque él inerva músculos como el cricotiroidea lateral, el vocal, el tiroepiglótico, como mencioné, es el principal nervio motor de la laringe. Estos signos que presentaba ella y que se dio cuenta porque era cantante, generalmente se producen porque, como en el caso de ella, probablemente en la cirugía, los nervios laríngeos se magullaron. Como decía el caso clínico, ella había pasado una cirugía de cuello y también se magullan o también se le genera presión por la sangre acumulada luego de la cirugía o también por exudados serosos. Y pues sí, por eso era la respuesta A. Muchas gracias, Lea. A, rojo; B, amarillo; C, azul; D, verde. Pregunta número 12. ¿A la fractura de cuál de las siguientes vértebras se le conoce como fractura de ahorcado? La respuesta correcta era B, axis o C2. Y aquí podemos ver un ejemplo, una fractura del C2. Trece, coloquialmente se le conoce como joroba A, lordosis lumbar excesiva; B, sínfisis torácica excesiva; C, escoliosis; de ataxia de Frederick. La respuesta correcta es B, sínfisis torácica excesiva. Como pueden ver. A, rojo; B, amarillo; C, azul; D, verde. Pregunta número 14. Un hombre de 25 años experimenta un accidente automovilístico y sufre una sección medular a nivel de C4 y C5. ¿Qué efectos sufrirá el paciente luego del accidente? A, pérdida funcional por debajo del nivel de la cabeza; B, tetraplegia; C, paraplegia; D, pérdida funcional de los miembros inferiores.
La respuesta correcta es B, tetraplegia, pero conserva respiración. Ok, como sabemos, una sección medular produce la pérdida total de la sensibilidad y de los movimientos voluntarios por debajo de la lesión. Entonces, como podemos ver aquí, muy por encima, la sección medular fue a nivel de C4-C5. Entonces, no podía ser pérdida funcional por debajo de la cabeza, porque como podemos ver ahí, a partir de C5 para abajo, ya lo podemos deducir, ¿no? Entonces, pues era la única opción. Y pues un poquito por arriba, pues sabemos que en la porción cervical se encuentran también las células nerviosas del núcleo frénico que inervan el diafragma. Entonces, como la sección se dio de C4 a C5, pues su respiración no iba a necesitar él iba a permanecer la capacidad de respirar. A, rojo, B, amarillo, C, azul, D, verde. Pregunta número 15. Triángulo cervical que contiene los ganglios linfáticos que reciben la linfa de la punta de la lengua y suelo de la boca. Estamos preguntando el nombre de este triángulo cervical. Y la respuesta correcta es A, el submentonial. Como podemos ver, siguiente imagen. A, rojo, B, amarillo, C, azul, D, verde. 16. Sutura que separa el hueso frontal del hueso parietal. A, sutura coronal, B, sutura lambdoidea, C, sutura parietal, D, sutura temporocigomática. Se la sacaron casi todos bien. A, sutura coronal. Una pequeña imagen. Las diversas suturas. Hueso frontal. Superior. A, rojo. B, amarillo. C, azul. D, verde. 17. Espérense, chicos, le voy a poner skip a esta pregunta, a la 16. Ahora sí, ¿cuál de estos huesos forma parte del esqueleto axial? A, huesos hioides, B, ilion, C, escápula, D, clavícula.
La respuesta correcta es A, huesos hioides. Deme un segundo. La respuesta de esta hubiera sido A, C2. Y ahora sí, 19. Los espacios cervicales no se, se forman a partir de A, la fascia cervical profunda, B, la fascia cervical superficial, C, la fascia subcutánea, D, la fascia visceral. La respuesta correcta era A, la fascia cervical profunda. A rojo, B amarillo, C azul, D. Pregunta número 20. ¿Cuál de estos huesos no forma parte de la bóveda craneana? A frontal, B temporal, C esfenoides, D etmoides. La pregunta correcta era D, etmoides. Chicos, como se dieron cuenta, hubo un error técnico. Y para este quiz, nada más se van a tomar 18 preguntas como, como sus puntos. De igual forma, lo estuve viendo y no genera casi ningún problema porque las dos preguntas nada más fueron respuestas por una sola persona. Y nada más se le quita esos puntos. Gracias por acompañarnos y los esperamos mañana para la parte 2 sobre cerebro y médula espinal. Muchas gracias y disculpen el pequeño inconveniente que tuvimos. Muchas gracias a todos por participar. Los exhorto a que cualquier duda, cualquier dificultad o cualquier sugerencia para las próximas trivias nos las hagan saber para poder mejorar. Y bueno, muchas gracias a todos por participar hoy. Si quieren saber quiénes son las primeras 5 personas, hasta el momento, perdón, primeras 3 personas, primero es Abel Céspedes de tercer lugar, Aitor Recalde de segundo lugar y de primer lugar, Yamila M. Felicidades a ustedes 3.
El cuarto están Juan Francisco y M. Fernanda. Felicidades. Gracias por acompañarnos. Si alguien tiene alguna duda o quiere ver alguna pregunta o lo que sea, se puede quedar. Voy a dejarlos abrir sus micrófonos si desean.